La historia del río Medellín es una historia que tiene pasado y presente, pero que no entendemos ni comprendemos cuál será su futuro. Al construir el puente Guayaquil, se unieron las dos riberas del río y hoy se encuentra canalizado. El río Medellín es uno de los referentes culturales históricos de la ciudad de Medellín. En sus inicios, este río era limpio y se podía practicar la pesca. Esta ciudad del nordeste de Colombia presentaba ciénegas, quebradas y pantanos que junto al río Medellín, cruzando el Valle de la Urrá, mostraban una organización geográfica local muy diferente a la de hoy, 2018. Finalizando el siglo XIX, se iniciaron las primeras ampliaciones en las vías de comunicación en la ciudad. Al cubrir la quebrada Santa Elena, canalizar el lecho del río Medellín y construir nuevos puentes, se reconfiguró la arquitectura. A partir del siglo XX, para optimizar las opciones salubres y de higiene y adecuar muchos terrenos al desarrollo urbano, se enfatizó en la canalización del río Medellín, cambiando su papel de delimitador al occidente por el de un canal de guía y ordenamiento de la ciudad. El río Medellín nace en el Alto de San Miguel a 3.100 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Aburrá. Atraviesa desde allí la localidad de Caldas, Itagüí, La Estrella y empieza así a ser contaminadas sus aguas, que fluyen a través de 10 municipios, para luego unirse al río Grande y formar el río Porce. Este desemboca más adelante en el río Cauca y este va al río Magdalena y terminando así en el mar toda esta contaminación que iniciamos en Medellín, en los municipios del área metropolitana. A principios del siglo XIX, esta próspera ciudad de la Villa de la Candelaria tenía muy poca población, muy pocos habitantes. Eran lugares donde la población se reunía para intercambiar, para charlar, para conversar y para conocerse entre ellos mismos. Hoy, el río Medellín ha sido también víctima del progreso, víctima del desarrollo y víctima del crecimiento prematuro de las grandes ciudades. El río Medellín alcanza 104 kilómetros de longitud e incluye las cuencas de las quebradas La Moladora, Santa Isabel, La Vieja y El Tesoro, con una altitud entre 2.000 y 3.050 metros sobre el nivel del mar, la cual le produce temperaturas alrededor de los 16 grados centígrados y un alto nivel de precipitación que caracteriza su vida de bosque húmedo. Está rodeado de montañas
en los municipios de Caldas, Sabaneta, Envigado, La Estrella, Itagüí, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa, en el Valle del Aburrá. La contaminación del río Medellín es crítica. Apenas unos 3 o 4 kilómetros de la longitud total del río Medellín son libres de contaminación, causando gran preocupación entre sus habitantes y las autoridades competentes. El río ha servido de receptor de aguas negras desde siempre y se ha contaminado con materia orgánica y desechos tóxicos como cianuros, fenoles, sulfuros, mercurio y plomo. Además de la deforestación, las basuras sólidas, el vertedero de escombros y otros agregados que empeoran su situación. Atendiendo la gravedad de la situación, fue instalada una red de tuberías paralelas al río y las quebradas, que recolectan el agua contaminada y se desarrollan campañas de saneamiento profundo. Pero es necesario crear una cultura ambiental, crear conciencia en la población y en la industria de que no debemos continuar contaminando el ambiente y afectando la capa de ozono. Existen dos plantas de tratamiento para las aguas residuales del río Medellín en la región. Una es la de San Fernando en la localidad municipal de Itagüí, que trata las aguas de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella y parte de la ciudad, desplazando alrededor del 85% de la contaminación del agua que luego regresa al río Medellín. Pero debido a las personas que habitan en invasiones, en laderas y cerca al río, es imposible que el río continúe su recuperación o que algún día lo veamos limpio y, por qué no, como una fuente de alimento a través de la pesca. La segunda planta está en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, que se espera triplique la capacidad limpiadora de San Fernando para llegar a cubrir así el 95% de las aguas que recibe el río Medellín. Pero cuando contaminamos los ríos, quebradas, fuentes hídricas y el río Medellín, estamos también contaminando el medio ambiente, enrareciendo el entorno y también afectando el aire que respiramos, la capa de ozono. Tierra, basura y muertos es lo que sale del río Medellín, dice Carlos Vallejo Cardona, un hombre de 54 años que lleva 46 de ellos metido en el afluente, escarbando en el fondo para extraer el material que le ha dado el sustento para criar a 4 hijos, pagarles estudio y hasta comprar su casita propia. Thank you.
hubiera Carlos vivido 7 décadas atrás, a lo mejor habría sido pescador, pues en la primera mitad del siglo XX el río aún era limpio. Estaba ligado a la vida de Medellín y del Valle del Aburrá. En su recorrido de 100 kilómetros desde el Alto de San Miguel en el municipio de Caldas hasta el Puente Gavino en Gómez Plata, donde se une al Río Grande y ahí ya queda convertido, como dijimos anteriormente, en el río Porce. Pero entre la década del 40 y el 60 empezó la canalización desde Sabaneta hasta Bello, y el río quedó en la línea recta y dejó de autorregularse en su caudal y su cauce. Y ese fue el peor error que se pudo cometer, porque aceleró su contaminación como receptor de 200 afluentes directos y 352 quebradas, sostiene don Guillermo Rojo, organizador del botopaseo del río y uno de los máximos defensores del afluente. En Colombia se habla de la paz, se habla del sometimiento a la justicia de los grupos guerrilleros, pero no se habla de nuestro recurso natural, el agua. Que de faltarnos el agua podría ocasionar la Tercera Guerra Mundial y sería la Guerra del Agua, donde el que tenga 100 o 200 litros empezará a peligrar su vida, porque muchas personas buscarán, a costo de su vida, un trago de agua, un vaso de agua. Colombia es rico en agua y Antioquia tiene el privilegio de tener casi en cada municipio en los 125 nacimientos de agua, páramos. Pero nuestro río, que es el emblema de la ciudad, está contaminándose día a día por la mano depredadora del hombre, por falta de culturas ambientales aplicables y tangibles. La deforestación no solamente acaba con la flora, con la fauna, sino que también estrecha nuestra existencia. Qué bueno que en un futuro no muy lejano recorriéramos las riberas desde Caldas hasta Barbosa, el río Medellín, viéndolo transparente, y ojalá las industrias también frenen y paren la contaminación del río Medellín. Ojalá la industrialización de la ciudad, cada que corten un árbol, en realidad cumplan con la siembra de 3 o 4. Solamente reforestando y no deforestando tendremos un planeta limpio y tendremos un medio ambiente sostenible. El municipio de Itagüí
conocido como la ciudad industrial de Colombia, también hace su aporte a la contaminación del río Medellín y a la contaminación del aire, causando muchas molestias en las vías respiratorias a muchos itagüiseños y a muchas personas que en determinadas horas transitan por las calles o sectores periféricos del municipio. La quebrada Doña María es uno de los afluentes del río Medellín y es una de las quebradas que trae más contaminación al río Medellín. Que anteriormente eran senderos ecológicos y se trató por medio de construir estos senderos para que sirvieran como sano esparcimiento de la población y para que respiraran un aire libre a renacimientos. Hoy, en el año 2018, este es el panorama de los senderos ecológicos en el barrio Santa María de Itagüí. Sobrevive la flora, esperando el agua lluvia para continuar dándole vida al planeta. Ojalá las autoridades y el gobierno nacional tomen conciencia de lo que representa para los antioqueños y para la ciudad de Medellín, el río Aburrá. Y ojalá las autoridades municipales también tengan en cuenta que la recuperación, la sostenibilidad de nuestro planeta depende de nosotros mismos.